Es lo que ustedes dicen, mi gente. Hoy les voy a enseñar cómo crear un ID de Apple gratuito, sin tarjeta ni nada de eso. Lo primero que tenemos que hacer es ir a obtener una aplicación gratuita. Luego vamos a crear el nuevo ID de Apple. Le damos a continuar. Bla 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 bla. He leído y acepto esto. Aceptar. Lo primero que tenemos que hacer es poner un correo electrónico que ya tengamos en uso, ya sea un Gmail o un Hotmail o un Outlook, pero uno que tengamos en uso. Lo ponemos aquí arriba. Aquí ponemos la contraseña mínimo de 8 caracteres. Tienen que saber que tienen que poner una letra, por lo menos una letra en mayúscula. Pueden poner la contraseña que ustedes quieran, pero una letra en mayúscula, como mínimo. Aquí están las tres preguntas de recuperación o protección. Ponemos las tres preguntas, las elegimos y las llenamos. Cada pregunta de esa lleva una respuesta y con eso podremos recuperar nuestro ID de Apple que estamos creando en caso de que se nos olvide. ¿Cuál elijo de esta? Ok. Aquí va el correo de recuperación opcional. Este correo, tenemos que poner un correo diferente al que pusimos primero. Este correo sirve también para recuperar en caso de que perdamos otro ID de Apple. Aquí ponemos la flecha. Nacimiento, marcamos aquí ninguno, en caso de que no esté marcado ponemos ninguno. Ahí ponemos señor, aquí ponemos el nombre nuestro o cualquier nombre que ustedes quieran poner, pero preferiblemente el nombre nuestro. Yo puse el nombre de mi cuenta porque aquí ya sale un correo opcional. Aquí ponemos la calle. Aquí ponemos el número del apartamento o la casa, lo que sea, donde vivan. Aquí ponemos el sitio donde vivimos, provincia, siguiente. Aquí ponemos el código de área o código postal. Vamos a crear. Ok, me faltó aquí debajo. Hay que poner el número de teléfono. No se olviden, un número de teléfono que me pide Apple. Ok, a ver si me falta algo. No pueden dejar ningún campo vacío. Crear. Bueno, aquí nos envía un correo de verificación a nuestra cuenta. Vamos a ver, viendo aquí Apple, este es el correo de verificación que nos envía a nuestra cuenta para confirmar que el correo es válido. Este es mi cuenta, okay. Le vamos a verificar ahora. Voy a copiar solo porque voy a guardar un portapapeles para que no se me olvide. Aquí arriba tienen que poner su cuenta, pero mayormente aparece automáticamente. En caso de que no aparezca, la ponen. Y abajo, como siempre, la contraseña. Y la pasamos. Ok, aquí. Voy. Le damos a continuar. Luego de eso, dice que ya se ha sido verificado. Le damos a aceptar. Y abrimos el iTunes. Le damos a aceptar. Parece que no ha cargado. Aceptar. Y le damos a aceptar de nuevo.
Okay, ya está creada. Ahora vamos directamente a aplicaciones. Y buscamos una app que sea gratis. Por ejemplo, WhatsApp. En WhatsApp ponemos nuestra contraseña. Y le damos a comprar. Ahí está saliendo a iTunes Store. Si en caso de que no quise descargar, le damos a obtener de nuevo. Ponemos de nuevo la contraseña. Y le damos a comprar de nuevo. Obtener. Ya ven, ahí solicita. Y aquí aparecerá la descarga. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse. Si no les gustó, también suscríbanse, denle me gusta. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, los comentarios aquí debajo. Les dejo mis redes sociales también para que se comuniquen por ahí conmigo.